Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra sumo sacerdote y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de sumo sacerdote es la persona con el más alto cargo religioso, quien representa a la nación ante el Señor. Según las Sagradas Escrituras, Aarón llevó este cargo, ya que era el mejor candidato. Después de la proclamación del pacto en el monte Sinaí y luego de la orden de construir el tabernáculo. Al principio, Aarón había sido solo el portavoz. El profeta de Moisés cumplió la orden acerca del vaso de maná y luego subió al Sinaí con sus hijos y los ancianos de Israel. Moisés era el único admitido ante la misma presencia de Dios. Una vez que estuvo el tabernáculo levantado y listo para recibir los sacrificios, se hizo necesario un sacerdocio permanente. Fue consagrado a Aarón con sus hijos, purificado, ungido y revestido de las vestiduras sacerdotales, convirtiéndose en sumo sacerdote. Aarón bendijo de forma firme al pueblo. El Señor expresó su aprobación manifestando su gloria y consumiendo las ofrendas mediante fuego del cielo. La función más importante del sumo sacerdote era hacer una vez al año expiación de todos los pecados del pueblo. Después salía y confesaba sobre la cabeza del macho cabrío de escape las iniquidades de Israel, y el animal se llevaba al desierto, junto con los pecados, lejos de la presencia de Jehová. A cargo del sumo sacerdote estaba también la supervisión general del santuario, de los que ejercían el servicio y del tesoro. Era él quien debía consultar a Dios por medio del Urim y del Tumim. Además, tenía el derecho de ejercer cualquier función sacerdotal. Solía ofrecer los sacrificios en día de sábado, de luna nueva y en las fiestas anuales. El sumo sacerdote presidía el Sanedrín cuando el consejo debía debatir cuestiones religiosas. Vestimenta del sumo sacerdote: el pectoral, fabricado en oro de hilo azul, púrpura, carmesí y de lino fino retorcido, con cuatro hileras de tres piedras preciosas cada una, grabadas, llevando el nombre de todas las tribus. El efod, vestida por el sumo sacerdote, bordada con hilos de colores y hecha del mismo tejido que el pectoral, con dos piezas que cubrían la espalda y el pecho, situadas los nombres de seis tribus. El manto del efod, llevada por debajo, azul sin mangas, adornado con granadas de este mismo color, púrpura, carmesí y lino torcido, alternada con oro puro. La mitra, turbante, vestido por el sumo sacerdote, de lino fino. Además, había otro tocado blanco encima de este, rematando con una triple corona de oro. El significado bíblico de sumo sacerdote se refiere al más alto dignatario religioso. Según las tradiciones antiguas, se tenía una edad establecida para el inicio de dichas funciones a partir de los 20 años. Sin embargo, siempre había excepciones. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web
significadobíblico.com.